Karim, ¿qué tienes que decirle a Evelyn? Bueno, a comparación de mis compañeros aquí, no está todo tan bien. No, a nosotros no nos fue tan bien, porque la verdad... No. Bueno, a ella no le gustó que... No pasa nada. Que yo bailara con Yamilet y con Brisa. Pero no, estabas de cita con Evelyn. No, pero yo también bailé con ella. Hay una sola vez y me dejó sentada y ya después También bailé con Bombón y ¿por qué no te enojas de ella? Bien, ¿no? Bailaste pero no me pareció. ¿Con cuántas bailaste? Bombón, Brisa y Yamilet. Nada más. Bombón, pero, Brisa pero, y Yamilet. Todo el tiempo se la pasaba platicando con Yamilet y con Brisa. Yo no le veo nada de malo. Yo creo que lo que sí yo vi de malo es que en la mesa... quien nos puso en la mesa, ahí nos puso a los tres. Yo creo que eso sí, yo sí lo vi de malo. Pero también los quiero felicitar, gracias, porque yo me la pasé muy bien, Muchas. Ay, yo soy. Bombón, ya eso es como muy cínico. Bombón, le di la palabra a Bombón. Perdón, Carmen. Pues mira, yo no veo por qué te enojes, nada más. Era una fiesta y teníamos que bailar con todos. Yo bailé con casi todos, bailé con todos los papacitos que están aquí. No, o sea, yo sé que tenía que bailar. Dale, con fiesta. Yo no le veo nada de malo. El bailar no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que baile. No lo besé ni lo toqué. El baile yo me quedé sentada todo el tiempo. O sea, yo no le hablo tanto a los otros amorosos y yo estaba ahí sentada y a mí ni me pelaba. Yo iba por él. Sí te pelaba, a bailar no con él. Oski. Y o sea, no hay ningún problema en que baile contigo, Bombón. Tú eres un amor, pero. Sí, todas son. Y Yamile y Brisa tuvieron. Son sus exnovias. O sea, ¿cómo es posible que una sea? Bueno, novias tanto sí, no, pero sí sabía. Qué incomodidad, la verdad, para. Para ella, o sea, tiene que aprender a compartir. A ver, ella expresó aquí que viene de una situación muy complicada y en la cita le haces eso, Oscarín, o sea, debe de dejarle de jugar. Pero a ver, tú también bailaste con otras. ¿Con cuáles otras? Yo te veía ahí bailando. ¿Con cuáles otras? Bailaba con Zac. Yo no bailé de Alex con... estaba baile y baile con Zac, bien padre, ¿no? Bien a gusto. Por eso, por... ¿Y no te molestó? ¿Cómo? Sí, a mí sí me molestó también, obvio, ¿sí? Me molestó, obvio, sí me molestó. ¿Entonces? Por eso comparto el sentimiento que ella tiene, obvio. Yo no hice nada malo. No, hasta la besé. Pero si estás de cita con ella. Hasta la llevé a su casa. Le das la atención que ella se merece. Sí, la lleva. No nada más era llevarla a la fiesta y regresarla a su casa, Oscarín. Era bailar con ella, atenderla, platicar, cenar, compartir con los compañeros amorosos, sí. Sí. Brisa. Yo no estuve tan de acuerdo con que Oscarín se fuera a sentar a la mesa donde Yamilet y yo estábamos. Ahí nos pusieron. Yo sí, sí, bueno, ahí nos pusieron, pero pues te pudiste haber movido a otro lado con tu, pues con la chica con la que estás saliendo, no, por respeto. Pues, ya no. Ahora, había otro lugar. Yo le tengo cariño a Oscarín, no cariño de algo ¿en más, serio? No, de amigos. Qué bueno que lo aceptas. Por eso bailé con él, pero no, nada que ver él y yo, pero sí respeto a tu cita, Oscarín. No hicimos nada. ¿Qué es lo que respeto? Hemos pedido? Solo bailé. Bailaste y me dejaste sola. Sentada, sola. Y de repente todos vieron cómo me paraba a bailar al lado tuyo para que me hicieras como que caso y tú bailabas con ellas. ¿Cierto o no? Yo estaba ahí. Y nada. Yo no sé qué dice Brisa si estaba súper feliz al lado de Oscarín. La que se tenía que mover de ahí eras tú y Yamilet. Si ustedes hablan mal de eso, lo que él hizo, puede ser que hablen mal de lo que él hizo. Yo estuve con Alex y con Yamilet toda la noche. Yo estuve con Alex y Yamilet toda la noche. Yo estuve con mi flechada toda la noche. ¡Mentira! Toda la noche. ¡Váyame, Brisa! ¡Brisa! No hablen al mismo tiempo, exacto, por favor. Le di la palabra a Dimitri. Exacto. Entonces, no, Yamilet, vale, no, también ahí. Muy feliz. Y ahora tienes la cara de feliz criticar a Oscarín porque te quedaste feliz con él. Por favor. Yo me quedé feliz. Chamo. Lo... Platícame tú todo lo que viste. Yo primero no vi nada malo en que bailara Brisa y Yamilet con Oscarín. Sí estaban bailando bien. Y segundo, yo no sé qué habla Dimitri. Si para empezar se fue en la limusina, lo vi muriéndose por irse a la limusina, lo escuché muchas veces. Claro. Y su flechada se fue sola con nosotros. Entonces, ¿qué dice? Eso fue. Y a ver, y no vayan a pensar en redes sociales porque luego me ponen que es bullying, que porque le digo a Chamo que como ves, es un juego entre nosotros y Chamo así lo pidió y lo hacemos con mucho cariño. Exacto, iba a decir eso. Aparte me encanta que lo hagan porque para mí no es una burla. Oye, mi Chamo, y seguimos buscando un donante para ti de córnea. Así es, Carmen, muchas gracias de verdad a todos. Estamos y ojalá llegue pronto. De verdad orando para que así suceda pronto. Sí. Así va a ser. No, y sí quiero dejar claro. Sí, Chamo. Sí quiero dejar claro que no me molesta para nada, que yo lo disfruto. Se podría decir que lo disfruto porque me río de esto, de las dificultades que tienes en la vida. Hay que reírse. Así es. Entonces, ¿qué tenemos con Evelyn?
Pues yo creo que... Pues, ¿qué? Que ya fue amistad. ¿Amistad? ¿Amistad? Pues sí, es que la verdad yo sí sentí muy feo que me dejara ahí sentada y no me pelara. Me arregló y me dejó vestida y alborotada. Ahí quedó. Tal cual vestida y alborotada. Ay, Oscarín, Oscarín. Ya no sé quién batió a quién. Ella, Oscarín. Claro. ¡Bateado! No bateada, bateado. Tú ya te estás acostumbrando a que te baten tus flechadas, ¿verdad? Oigan, señores, recuerden, por favor, que en redes sociales tenemos todavía esa dinámica en las que les pedimos que nos mandaran una fotografía del beso más cachichurris, rifado. Digamos. Más el beso rifado. Más rifado es nuestro hashtag para que nos manden en Instagram una fotografía y se ganen una cena súper, súper, súper especial con su pareja. Y pues bueno, aquí no va a haber más cenas, no va a haber más besos, no va a haber nada más que una bateada. Bueno, pues vámonos. Gracias, Evelyn. Y Oscarín, sigue no buscando regañes, el amor. No me regañes ya. No ya te no voy a regañar, no, no te voy a regañar. Ya. Vete para ahí. Recuerda nuestro hashtag. Solo bailé. Bailaste y me dejaste sola, sentada, sola. Y de repente todos vieron cómo me paraba a bailar al lado tuyo para que me hicieras como que caso y tú bailabas con ellas. ¿Cierto o no? Yo estaba ahí. Y Dimitri, nada. Yo no sé qué dice Brisa si estaba súper feliz al lado de Oscarín. La que se tenía que mover de ahí eras tú y Yamilet. Si ustedes hablan mal de eso, lo que él hizo, puede ser que hablen mal de lo que él hizo. Yo estuve con Alex y con Yamilet toda la noche. Yo estuve con Alex y Yamilet toda la noche. Yo estuve con mi flechada toda la noche. ¡Mentira! ¡Toda la noche! ¡Váyame, Brisa! ¡Brisa! No hablen al mismo tiempo, por favor. Le di la palabra a Dimitri. Exacto. Entonces, Yamilet también ahí, muy feliz. Y ahora tienes la cara de criticar a Oscarín porque te quedaste feliz con él. Por favor. Yo me quedé feliz. Chamo, chamo. Platícame tú todo lo que viste. Yo primero no vi nada malo en que bailara Brisa y Yamilet con Oscarín. Sí estaban bailando bien. Y segundo, yo no sé qué habla Dimitri. Sí. Molestó también, obvio, ¿sí? Me molestó, obvio, sí me molestó. Entonces, por eso comparto el sentimiento que ella tiene, obvio. Yo no hice nada malo. No, hasta la besé. Pero si estás de cita con ella, hasta la llevé a su casa. Le das la atención que ella se merece. Sí, la lleva, no nada más era llevarla a la fiesta y regresarla a su casa, Oscarín. Era bailar con ella, atenderla, platicar, cenar, compartir con los compañeros amorosos, sí. Sí. Sí, sí, sí. Brisa. Yo no estuve tan de acuerdo con que Oscarín se fuera a sentar a la mesa donde Yamilet y yo estábamos. Ahí nos pusieron. Yo sí, sí, bueno, ahí nos pusieron, pero pues te pudiste haber movido a otro lado con tu, pues con la chica con la que estás saliendo, no, por respeto. Ya ahora, me había otro lugar. Yo le tengo cariño, Oscarín, no cariño de algo más, serio? No, de amigos. Qué bueno que lo aceptas. Por eso bailé con él, pero no, nada que ver él y yo, pero sí respeto a tu cita, Oscarín. No hicimos nada malo. ¿Qué es lo que hemos pedido? ¡Solo bailé! No pasa nada. Es que yo bailara con Yamilet y con Brisa. No me estabas de cita con Evelyn. No, pero yo también bailé con ella. Hay una sola vez y me dejó cantada y ya después. Pues así bailé, ya iba pero también bailé con Bombón y ¿por qué no te enojas de ella? También bailaste conmigo. Pero no me parece. ¿Con cuántas bailaste? Bombón, Brisa y Yamilet. Nada más. Bombón, pero, Brisa pero, y Yamilet. Todo el tiempo se la pasaba platicando con Yamilet y con Brisa. Yo no le veo nada de malo. Yo creo que lo que sí yo vi de malo es que en la mesa, quien nos puso en la mesa, ahí nos puso a los tres. Yo creo que eso sí, yo sí lo vi de malo. Pero también los quiero felicitar, gracias, porque yo me la pasé muy bien, ¿eh? Muchas, ay, muchas gracias. Bombón. No, ya eso es como muy cínico. Bombón, Bombón, le di la palabra a Bombón. Ay, perdón, perdón, sí, perdón, no Carmen, perdón. Ay, sorry. Pues mira, yo no veo por qué te enojes. Nada más, era una fiesta y teníamos que bailar con todos. Yo bailé con casi todos. Bailé con todos los papacitos que están aquí. No, o sea, yo sé que tenía que bailar. Bailé con fiesta. Yo no le veo nada de malo. El bailar no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que baile. No pero lo besé ni conmigo. Lo toqué. El baile yo me quedé sentada todo el tiempo. O sea, yo no le hablo tanto a los otros amorosos. Y yo estaba ahí sentada y a mí ni me pelaba. Yo iba por él sí te pelaba, a bailar con no él. Él. Sí, una. Oski. Una. Eso fue tu sí, o sea, una. No hay ningún problema en que baile contigo, Bombón. Tú eres un amor, pero... Sí, todas y Yamilet y Brisa tuvieron, son sus exnovias. O sea, ¿cómo es posible que bailando. Una... Bueno, novias tanto sí, no, pero no, sí sabían. No, qué incomodidad, la verdad, para ella. O sea, tiene que aprender a compartir. A ver, ella expresó aquí que viene de una situación muy complicada y en la cita le haces eso, Oscarín. O sea, debe de jugar, de dejarle de jugar al pañal. Pero, a ver, tú también bailaste con otras. ¿Con cuáles ahí otras? Estaba, yo te veía ahí bailando. ¿Con cuáles otras? Bailaba con Zach. Yo no bailé de Alex con... estaba baile y baile con Zach, bien padre, ¿no?
Bien a gusto. Por eso. Por... ¿Y no te molestó? ¿Cómo? Sí, a mí sí me molestó. Oscarín, este, ¿qué tienes que decirle a Evelyn? Bueno, a comparación mal, de mis compañeros aquí, este, no está todo tan bien. No, a nosotros no nos fue tan bien, porque la verdad... Bueno, a ella no le gustó que...